Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Saludos cordiales. Bienvenidos al Bootcamp, Gestión y Análisis de Cuencas Hidrográficas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Stephanie Ramírez y voy a ser su moderadora el día de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad nuevamente para decirles que la maestría en Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas tiene abierta la inscripción ahorita. En el chat les voy a pasar un link donde pueden investigar acerca de las modalidades que ofrece, sus planes de estudio, entre otras cosas. También quiero mencionarles que durante la presentación voy a compartir una lista de asistencia que les va a asegurar el certificado al final de la sesión del número 4, que sería mañana. La sesión de hoy será grabada, la pueden encontrar en YouTube. Entonces voy a dar inicio, voy a presentar a nuestro expositor el día de hoy. Es Ney Ríos. Ney es especialista en comportamiento hidrológico asociados a dinámicas territoriales y climáticas, monitoreo y evaluación del servicio ecosistémico hídrico. Y Ney también es el coordinador de la maestría en manejo y gestión de cuencas. Le voy a ceder la palabra a Ney y que tengan un buen provecho de la sesión. Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias, Stephanie. Voy a colocar acá mi camarita. Sí. A ver ahí, creo que la cámara ya. Sí, ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Primeramente, un gusto que compartamos con ustedes este espacio de compartir un poco de conocimiento y principalmente que sea práctico, ¿no? Y voy a compartir acá la pantalla de un chancecito. Ok. Ahí está. Pueden ver la pantalla, ¿no? Por favor, ¿me confirman? Correcto. Ok, antes que inicie esta sesión, que tenemos máximo, creo que una hora aproximadamente, quiero comentarles de que todos los materiales que hemos visto en la sesión 1, 2, la de hoy y la que veremos mañana, tiene materiales asociados, ¿cierto? Y estos van a ser entregados, por lo que por favor es importante que se pongan ahí la asistencia para que le llegue a los correos los materiales, ¿no? Todos los códigos y también las presentaciones. Bueno, hoy día me toca compartir con ustedes este tema muy interesante sobre criterios geoespaciales para identificar sitios óptimos para el establecimiento de obras de cosecha de agua por escorrentía. Ustedes pueden ver aquí una foto, ¿no? Y obviamente pueden darse una idea de que las obras de cosecha de agua son de este tipo, ¿cierto? En el territorio realmente donde son realmente requeridos como tal. Estas obras últimamente han sido una estrategia o una iniciativa que de hecho hasta son tomadas como un tipo de SBN, solución basada en naturaleza, para atender ciertas zonas de riesgo climático asociado a sequías. Son obras muy útiles, principalmente cuando están supliendo obviamente un problema muy interesante que es la parte de la parte de sequía, ¿no? Sequías, principalmente que se pueden dar a nivel de, por no sé, cambio climático es uno de ellos, y dos, o por la falta de acceso al agua de una manera directa, ¿no? De unidades productivas o finqueros o productores. ¿Por qué es importante una metodología de selección de sitios? Obviamente, primero para atender un problema, ¿cierto? Que está asociado a la escasez hídrica, y esto está asociado a medio de vida de pequeños y medianos productores. De hecho, también están grandes productores. Y segundo, porque obviamente queremos contar con un protocolo que permita automatizar o por lo menos dar una secuencia de cómo seleccionar estos sitios. En la mayoría de casos, lo que se hace es como que por iniciativa técnica o criterio técnico se ubican las obras, ¿no? Y a veces, y obviamente, un buen criterio técnico, pero queremos usar ese bagaje técnico que existe para dar un tipo de protocolo para seleccionar este tipo de sitios óptimos para establecer las obras. Uno, cuando piensa en obra de cosecha de agua de lluvia, puede pensar en un tipo de obra de cosecha de agua de lluvia de este tipo, ¿cierto? Condiciones particulares de mi cuenca lo permiten, pero si yo establezco un tipo de obra como este tipo y no veo condiciones particulares de sitio, es posible que en poco tiempo tenga este tipo de situación. ¿Por qué? Porque tal vez la propia textura, ¿no?, del suelo me permitió que por infiltración se me pierda completamente toda el agua, ¿no?, que había yo acumulado en época lluviosa o en época de lluvia. Y por lo tanto, es importante definir qué tipo de obra yo quiero identificar, ¿no?
para arrancar de eso, ¿no? Y este tipo de definición o selección se basa en las condiciones de sitio, ¿no? Son los arenosos, muy arenosos, obviamente, ¿no? Tendrán un tipo de propuesta, una obra, y suelos arcillosos, otro tipo de propuesta, ¿no? Tal vez lo ideal desde un punto de buscando la parte ecológica y de bienestar holístico, las más ideales son las suelos arcillosos. ¿Para qué? Para que haya una pequeña tasa de infiltración que también favorezca área alrededor de la obra de cosecha, ¿no? De agua como un co-beneficio de la obra. Entonces, vuelvo a repetir, es importante tengamos en cuenta qué tipo de obra yo quiero establecer con mi metodología de selección de sitios, ¿sí? Geomembrana, plástico, realmente, digamos, en tierra, ¿no? Con una pequeña capa de arcilla para evitar pérdidas por infiltración. Desarrollamos todo lo que le cuento con base a una experiencia que hemos tenido con un proyecto que se llama cosecha de agua, ¿no? En Nicaragua, y que realmente pudimos validar la metodología como tal. Lo que planteamos y propusimos es que realmente ese tipo de selección de sitios óptimos para obras de cosecha de agua debe de responder a dos cosas. Uno, las condiciones topográficas, ¿no? Hidrológicas del terreno donde voy a establecer las obras. Y dos, el objetivo del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto está que establece o promueve, ¿no? O diseña este tipo de intervención con un fin. En este caso, pues este proyecto era suplir, ¿no? De agua en esas zonas o en meses de déficit hídrico, principalmente la producción agropecuaria, ¿no? Como tal. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Cuáles pueden ser criterios, ¿no? que podemos tomar en cuenta? Variables que nos pueden explicar dónde colocar este tipo de obras de mucha importancia, ¿cierto? Y cuando uno hace talleres técnicos o hace un diálogo de discusión técnica, hay mucho tipo de propuestas. Hay propuestas de variables biofísicas, hay propuestas vinculadas al acceso, hay propuestas de variables socioeconómicas, ¿no? y demás. Y tú puedes juntar un montón de variables. Pero realmente aquí el arte es como que identificar qué variables de todas las importantes son las determinantes, qué variables realmente explican el fenómeno que está asociado a tu intervención. Y en este caso, mi intervención es establecer obras de cosecha por escurrimiento, ¿no? Aprovechando el escurrimiento de agua sobre el terreno. Por lo tanto, yo debo enfocarme en esas variables que explican el fenómeno de escurrimiento como tal. Entonces, cuando uno tiene un tipo de N variables biofísicas, socioeconómicas y demás, uno puede hacer uso de programación, ¿no? En este caso, un análisis de componentes principales. ¿Para qué? Para disminuir las dimensiones. Es decir, si tenemos 30 variables, tal vez al final tener tres variables que están explicando casi la mayoría de comportamiento de esa variable objetivo. Y aquí yo preparé un pequeño, como un ejemplito, ¿no? Un ratito acá. Para que ustedes tengan, de hecho, este código va a ir con ustedes, ¿no? Este código va a ir con ustedes. Son la parte de un análisis de componentes principales, ¿no? Aquí vamos a limpiar esto de acá para que vean esto. Acá en este código, obviamente, vamos a instalar librerías, ¿no? Si no las tienen como tal, ¿no? Las instalan, ¿cierto? Ahí está vamos a instalar ggplot, ¿no? El factor extra y el player, ¿no? Instalamos librerías. Este código permite instalarla. Si ustedes no tienen, ¿no? Acá verificamos la instalación, ¿no? O como tal, ¿no? Establecemos, ¿cierto? Está trabajando ahí, creo. Sí. Ahí está, ¿no? Y aquí yo agregué una semilla, ¿no? Esta configuración de semillas para que cuando ustedes desarrollen el mismo ejercicio tengan los mismos resultados, ¿no? En este caso, aquí configuré la semilla en 1, 2, 3, ¿no? Voy a correr esto de acá. Y voy a tomar como ejemplo una muestra de 100, una muestra de n igual a 100. ¿Y con qué variables? De humedad, ¿no? Humedad de suelo, pH, conductividad, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, densidad aparente y capacidad de campo, ¿no? Tengo un pool acá de variables, ¿cierto? Un pool de variables acá. Voy a generar acá una información. Y eso puede ser información que levanté en campo, ¿cierto? Como tal. Ahí está. Acá. Esto lo corre y fin. Acá. Vamos acá. Ahí está, ¿no? Entonces, acá uno puede chequear o verificar que su información que tiene. Acá están las columnas, ¿cierto? Con el nombre de cada variable. Son 9 variables en total, ¿no? Pero al final, ok, aquí está la parte final del data frame. Y al final yo quiero decir, ¿qué de estas variables que están acá están explicando realmente el comportamiento de la humedad, ¿no? Digamos, ¿qué peso tienen estas variables predictivas hacia una variable de interés, en este caso la humedad, ¿no?
Entonces, ¿qué hago yo? Es construir una tabla, obviamente, que voy a llamar acá biofísica, ¿cierto? Donde quito la columna, la variable humedad, ¿cierto? No, ya quité aquí la variable humedad, ¿por qué? Porque esa variable humedad va a ser la variable resultado de interés. Aquí hago un análisis de componentes principales, ¿cierto? Visualizo los resultados. Acá me está indicando que el peso de cada variable, ¿no? O cada componente, explicando la variabilidad, ¿no? Que expresa a nivel tanto individual como acumulada, ¿cierto? Yo puedo acá un poquito ir más acá abajo e indicarle, ¿no? Este tipo de comportamiento como tal, ¿no? Aquí puedo ver en una gráfica de barra, ¿cierto? Los componentes principales, me determino 8 por defecto y cuál es la proporción individual, ¿no? Que aplican por cada variabilidad, ¿cierto? Esto lo hace el código como tal de manera directa, ¿cierto? Entonces yo acabo de imprimir acá la variabilidad acumulada, ¿no? Lo que se muestra acá en esta segunda, en esta tercera opción de acá, ¿no? Tercera línea, como tal. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces yo tengo que hasta el tercer componente, ¿cierto? Hasta el tercer componente me están explicando el 46%, digamos, de esa variabilidad asociada a la humedad, ¿no? Como la variable de interés, como tal. Después yo quiero, puedo indicar acá de que no quiero tomar 8 componentes, quiero tomar el número de componentes que me explican el 80%, ¿no? De mi comportamiento de la variable de interés, que es humedad, y está ahí, ¿no? Como tal. Ahí tengo, ¿no? Y me dice que va a tomar 6, ¿cierto? Uno va poco a poco configurando el análisis de componentes principales. Y si esto yo lo quiero ver de manera visual, acá vamos a graficar acá un gráfico muy estándar, ¿no? La parte de PSA. Y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto de acá. De acá vamos a hacer un zoom. Y muchas veces este tipo de gráficos confunden un poquito cuando uno está muy acostumbrado, ¿cierto? A la parte visual de interpretación. Y entonces aquí también el código, o sea, la programación, nos da facilidades, nos brinda facilidades como tal. Como tal, acá voy a aplicar otro tipo de código, ¿cierto? Que me permita ver de mejor manera mis componentes principales. Y tengo esto, ¿eh? Esto ya es muy diferente, ¿cierto? Ya cuando yo quiero ver acá este tipo de gráfica que me explica de mejor manera. Déjenme un ratito acá, está en este lado de acá. Aquí está, ¿no? Entonces aquí yo puedo obviamente indicar de que las variables que están explicando en mayor manera el comportamiento de la humedad, ¿no? En este caso del suelo, es la densidad aparente, materia orgánica y capacidad de campo, ¿cierto? Como tal. Entonces, ya puedo de un grupo de n dimensiones reducir las variables y puedo asociar la explicación de un fenómeno, ¿no? Eso hicimos en el proyecto cosecha de agua, ¿no? Como tal. Eso hicimos. Reducimos de, no sé, de tal vez de 15, 15, 16 variables. Bajamos como que a 5 por ahí, ¿no? 5, 7. Entonces, después, ¿qué pasa? Como teníamos obras establecidas ya en campo, ¿cierto? Obviamente localizadas, ¿no? A nivel geográfico, simplemente hicimos identificar qué variable está asociado al escurrimiento. Y por lógica, y ustedes ya estarán adivinando que la principal variable que se asocia al escurrimiento es obviamente la topografía, ¿no? Y la topografía está determinada por un DEM. Este DEM obviamente tiene unos subproductos que pueden explicar muy bien el comportamiento del escurrimiento superficial. En este caso, analizamos pendiente, ¿cierto? La red hídrica de orden 1, curvatura de terreno, índice de humedad topográfica como principales. Y aquí un poquito también hacemos un poco de uso de código. ¿Para qué? Para que con la ubicación, acá es importante esto, con la ubicación de estas obras ya construidas, ¿cierto? De cosecha de agua, ¿no? Por escurrimiento, la ubicación, ¿cierto? A nivel de con coordenadas, uno va a tomar en cuenta las variables que están asociadas a ella, ¿no? Que fueron filtradas o definidas por el PSA, por el análisis de componentes principales, ¿no? Uno puede saber cuál de estas variables, que era pendientes, que era red hídrica de orden 1 y curvatura del terreno, ¿cuál de ellas realmente era más importante cuando se trata de ubicar estas obras que están operando eficientemente? Y el código obviamente nos indica de que hay variables que tienen mucho más peso que otras. Y la ubicación óptima de estas obras existentes nos indica de que la pendiente es más determinante y le sigue la distancia de la orden de corrientes 1, ¿no? Como tal. Aquí nos está explicando de que cuando ubicamos una obra a nivel topográfico, lo que determina su buena ubicación es la pendiente del terreno, ¿cierto? Obviamente la pendiente del terreno y también la distancia de a orden 1. ¿Por qué a orden 1?
Porque una red hídrica de orden 1, al generarse, también genera una curvatura de escurrimiento, ¿cierto? Por lo tanto, ese escurrimiento favorece el traslado del agua hacia obras de cosecha de agua. En este caso, ustedes pueden ver acá que ya la variable curvatura al final, ¿no? Es casi indiferente. ¿Por qué? Porque ese factor o ese aporte que tenía la variable curvatura del terreno está ya absorbida por la parte de distancia a orden 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? A nivel biofísico ya tenemos ya este tipo de arrastre, ¿cierto? Las zonas rojas son las zonas óptimas solamente con las variables topográficas, ¿cierto? Y uno puede ver que este peso acá uno ya acá haya combinado a nivel de traslape de superposición espacial, ¿no? Pendientes y distancia euclidiana a orden 1 en pesos iguales. Y puedo ver que aún cerca de un 70, y acá es un 7, 1, 8, 78% de esta ubicación de obras existentes están explicadas por la parte topográfica. Es un paso importante porque estamos respetando la topografía. Entonces, viene un paso 2. Realmente de ubicar esas obras donde realmente tiene una utilidad, ¿no? O sea, si el proyecto quiere colocar obras de cosecha de agua para riego, ¿no? De unidades productivas agropecuarias, va a ese punto, se pone la cobertura con mayor peso a la parte agropecuaria. Pero si el proyecto quisiera, no sé, hacer propuesta de siembra de agua, como se llama, ¿no? Puede enfocar la cobertura de bosque con mayor peso para tal. Y si el proyecto quiere usar la textura del suelo para colocar obras semipermeables, también pone la parte de contenido de arcilla. Si ve que la zona es muy arenosa, pues quita este tipo de variable. En este caso, aquí tenemos obviamente que la orientación de estas obras fueron hacia la parte agrícola, ¿cierto? Y vamos a tomar en cuenta también el contenido de arcilla de la zona, del proyecto como tal, de la zona de intervención. Obviamente, todo es reclasificado, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver que la parte de cultivos anuales y pastos y herbáceas, o la parte agropecuaria, tiene un valor de 5. Es el orden prioritario de intervención. Queremos llevar las obras de cosecha de agua a esa zona, a que sean beneficiadas por esa zona. Y obviamente la parte urbana, un valor 1. En caso de que quisiera un tipo de sitios óptimos para, no sé, sembrar agua en bosques, acá la parte de forestal tomaría el valor 5, ¿no? Y tal vez la parte agrícola tomaría el valor 3, digamos, ¿no? Es parte, una forma de reclasificar. Contenido de arcilla también fue reclasificado porque en este caso la consideramos como tal, ¿no? Y vamos. Aquí simplemente un detallito para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Cómo es ese tipo de información? Para la parte de cobertura, ¿cierto? Uno tiene información base de cobertura, ¿cierto? Un raster reclasificado o un mapa de cobertura de tu zona de interés o cuenca. Y reclasificas, ¿no? Con la función con argiso o QGIS. Y también para la parte de arcilla, ¿no? Están mismos valores como tal. Ahora tenemos ya la parte morfométrica, la parte que está asociada a la parte topográfica que fue definida anteriormente con variables meramente topográficas. Y ahora estamos sumando variables de orientación del proyecto, ¿cierto? Y contenido de arcilla. Lo bonito de R, lo de la programación, que nos permite asociar estas nuevas capas y asociar con las obras existentes, ¿no? Para ver realmente qué peso tienen como tal, qué peso tienen cada una para hacer un análisis análisis de superposición ponderada. Y obviamente todas las tres capas eran realmente relevantes e importantes, ¿no? Pues indica este tipo de análisis. Y aquí los pesos como tal. Aquí pasó a ser de peso mayor, obviamente, el uso, porque estamos orientando una obra a ese tipo de condición, ¿no? Y después el contenido de arcilla y finalmente la parte morfométrica. Y aquí serían los pesos que uno tomaría en cuenta para hacer este análisis de superposición ponderada en argiso o QGIS, o incluso mismo R también, ¿no? Aquí todos estos análisis que están acá, vamos a compartirlos con ustedes en este vínculo, ¿no? Aquí en este vínculo, si hago un clic acá, automáticamente les van a indicar este tipo de sitio, ¿cierto? Y está aquí donde están todos los análisis que hicimos, si es que están interesados en replicar, ¿no? O tienen un proyecto que quieren realmente también hacer un tipo de procedimiento similar, ¿no? Como tal, ¿no? Ahí está. Y de hecho el código de estos tipos de procedimientos está en un manual que está en una publicación que también vamos a compartir con ustedes. Ok, una vez entendido estos procesos, ¿no? Hemos hecho la parte, digamos, la parte automatizada, la parte de gabinete, ¿cierto? ¿Qué es importante después de eso? Es importante validar, ir a campo, ¿cierto? Ir a campo con los puntos que está aquí, te indica los análisis, y validar que realmente estén ubicados cerca al uso que va a ser beneficiado o prioritario, y también la pendiente, ¿no? Que respete ese rango de pendiente apropiado para que la obra de cosecha de agua sea sostenible. Un rango de pendiente muy mayor puede socavar, alterar mucho la parte de taludes. Y un rango de pendiente muy bajo, ¿no? Demasiado bajo, no puede favorecer la parte de escurrimiento superficial.
¿Esto qué generó? Que realmente tengamos dos pasos diferenciados, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta cuando uno analiza un fenómeno natural, ¿no? Es que las correntías se deben meramente al comportamiento o a un comportamiento topográfico, ¿no? No, aquí no interviene la parte económica, la parte, no sé, de accesibilidad. No, las correntías se dan por condiciones topográficas y ese es el paso número uno, ¿no? Que nos dio la capa morfo. Y después, ya la parte de dónde orientar esas obras está definida por hacia dónde se orienta el proyecto, su intervención y también a qué tipo de obra queremos establecer, ¿no? Ahí están los pasos que ya finalmente uno identifica con base en estos criterios, ¿cierto? Acá está la parte 1, la parte morfométrica, la parte de sitios prioritarios o intervención y la parte de validación de campo. Son tres pasos diferenciados que si usted lo coloca todos juntos de un comienzo, no atina nada. Simplemente va a ser cálculo de o álgebra de mapas, pero no enfoca en un resultado concreto. Esto ya, el paso 1 y 2, uno puede ya hacer un montón de cosas, ¿no? Uno puede crear un plugin, ¿no? Un complemento, un QGIS, ¿cierto? Una herramienta y un montón de cosas. Y eso hicimos, ¿no? Eso hicimos como tal. Creamos, primero tenemos una publicación de todo ese tipo de procedimiento a un detalle muy, muy bueno, ¿cierto? Y también tenemos acá la parte del plugin, ¿no? El plugin que generamos para QGIS y un video de cómo manejar el plugin, si usted quiere usar el plugin como tal. Pero quisimos ir un pasito más allá y aquí está el plugin, este es el complemento, ¿no? Se llama Cosecha H2O, ¿no? Así se llama acá, el complemento para QGIS. Nosotros quisimos de un poquito que esto sea más aplicado, más útil a los productores, ¿no? Y en este caso creamos una app, ¿no? Una app ahí para que un productor con su celular vaya a su terreno, ¿no? En la zona que existe un análisis ya hecho como estos, y haga un clic y diga dónde realmente podría él ubicar su obra de cosecha de agua. Esto puede ser aplicado vía un celular o también una plataforma web, como acá voy a mostrar como ejemplo, para que vean cómo funciona este tipo de herramienta, ¿no? Este sería el vínculo, ¿no? Lo que se ve acá es lo mismo que se ve a nivel de celular, como tal, en la aplicación, ¿no? Acá voy a la parte 1, calculadora, porque es la que me permite hacer cálculos más rápidos, ¿no? Y la parte de registrado sería un técnico que quiere porque descargar puntos, capas, ¿no? Y rasters para que haga un informe, por ejemplo. Pero en este caso voy a hacer una parte como ejemplo, la parte calculadora. Voy aquí, ¿no? Calculadora. Y aquí yo debería tener capítulos creados, ¿cierto? Capítulos creados de acuerdo a zona de interés. A la fecha, la app tenemos dos capítulos creados. Es el correo seco de Nicaragua y una zona del proyecto, ¿no? Que estaba también ubicada en la parte norte de Nicaragua. Uno puede crear capítulo, no sé, Ecuador, capítulo Colombia, capítulo Bolivia, capítulo Perú, los capítulos que quiera y se va aumentando acá. Y automáticamente, cuando usted crea el capítulo aquí, automáticamente se actualiza en la app. Por ejemplo, aquí en esta parte del capítulo del correo seco de Nicaragua, ¿no? Aquí están las capas y voy acá a ingresar acá. Ese es mi capítulo, si aparece, ¿cierto? Y voy acá un poquito a hacer uso acá del mouse, un poquito, porque acá tengo que esperar que cargue bien las imágenes. Un ratito, es que hay un punto que, si hago un punto fuera de la máscara, obviamente me dice que ese punto no existe porque no hay cálculos ahí, ¿no? Él hace los cálculos de acuerdo a la máscara, donde está la máscara. Por eso quería usar el mouse. Aquí está, ¿no? Voy acá. Hay que parar un poquito, de acuerdo a velocidad de internet, ¿no? Para que realmente descarguen los análisis como tal. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un ratito me espero para que no me traicione el internet en este ejercicio y voy acá, ¿no? Digamos ahí, ese punto rojo que yo hice, el punto rojo que está acá, es el punto de que me interesa, ¿cierto? Sería la ubicación del productor. En este caso, el punto azul con, ¿no? Que está aquí, sería el cuadrante que él analiza. Aquí es interesante que el algoritmo tuvo que segmentar todo el territorio, porque hacer todo el análisis de un solo golpe, que todo tipo de celular se puede pegar o cualquier tipo de programa se puede también colapsar. Entonces él hace como teselea, ¿no? Hace partes de manera automática y rápida. Y acá ven ustedes acá la opción que hice usar ubicación del dispositivo si estuviera en un celular, ¿no? Como tal. Voy aquí después. En siguiente, ¿no? Confirmo el análisis porque estoy a nivel de calculadora. A nivel de usuario yo podría ya hacer este cambio de peso, ¿no? Cambiar capas y demás, ¿no? Como tal. Muy bien. Para ese punto ya está corriendo la parte de análisis. Es como hemos llevado la parte muy técnica a una aplicación mucho más práctica para usuarios finales, como tal, ¿no? Que ustedes ven ahí, a nivel, este es mi punto de interés, ¿cierto? A nivel de zonas muy óptimas, o sea que cumplirían todos los requisitos, tengo dos y lejanas. Pero acá tengo un rango, y a nivel de óptimas tendría acá muchas más, ¿no? Acá hay una óptima cerca de esta, ¿no? Y aquí tengo dos, ¿no? Aquí tengo tres, ¿cierto? Y demás, así voy. En caso que me interese una, acabo de hacer un zoom out para que ustedes vean que cómo él
Teselea, ¿no? Hace un análisis realmente por sectores, ¿no? Como tal aquí. No hace todo la máscara. Está en todo corrido para todo, pero realmente las salidas son por cada zona de interés. Por ejemplo, aquí tengo dos. Yo puedo hacer un clic aquí, ¿cierto? Y estoy o aquí, ¿no? Y estoy con mi teléfono y simplemente voy con Google Maps, ¿no? O Waze y llego ahí justamente a la zona donde yo tengo el sitio potencial. Es importante esto, es el sitio potencial. Y hoy en campo aquí en campo, yo voy con el productor, quien es el propietario, dueño de su, ¿no? De su chacra, finca, llámelo usted como quiera, y él decide dónde colocarla, ¿no? Él decide dónde colocarla para que él también sea parte del proceso de toma de decisiones, ¿no? De ese tipo de aplicación. Entonces, esto ya vieron que hemos llevado de algo muy técnico, algo muy aplicado a la parte ya, digamos, de este proyecto, haciendo uso de algoritmos de programación. Ok. Muy bien. Esto es importante que les comente porque como todo está en evolución y este bootcamp tiene como finalidad compartir conocimiento y técnicas, el próximo módulo que vamos a incluir a este tipo de análisis, ¿no? Que es un análisis muy técnico, es la parte de cambio climático. Entonces, quise yo en este caso que en vez que sea yo quien explique la parte de anomalías climáticas, sea un estudiante, ¿no? Que es parte de Unidad de Cuencas, trabaja con nosotros acá en Unidad de Cuencas, está terminando su tesis, de hecho, está próximo a presentar, para que él mismo explique, ¿no? Este proceso de anomalías climáticas. Y me da mucha alegría porque es un estudiante que pues, está aplicado, ¿cierto? Muy responsable y ha logrado, con el uso de este tipo de herramientas, una curva de aprendizaje muy, muy interesante. Nuestro estudiante René Jarquín, ¿estás por ahí? René. Bueno. Sí, buenas tardes. Sí, aquí Entonces, estoy. René va a hacer un pequeño ejercicio de cómo calcular anomalías climáticas, ¿cierto? Para cualquier territorio, para cualquier cuenca, ¿no? Provincia, departamento, que ustedes quieran. Y ese mismo código que él va a correr, después también vamos a compartir, ¿no? Como parte de la entrega de conocimiento que Katy comparte con ustedes. Voy a dejar de compartir, René, para que tú compartas, ¿no? Ok, gracias. Adelante, René. Ok, entonces. Buenas tardes, como mencionó el profesor René Jarquín, soy nicaragüense. Estoy en Cati estudiando maestría en agroforestería y agricultura sostenible y pues, el profesor Ney es mi asesor de tesis, entonces he tenido la oportunidad de colaborar con trabajar con él de la mano. Pues, como mencionó, he tenido la oportunidad de aprender últimamente en los últimos meses mucho sobre este tema y pues quisiera, me complace mucho poderles compartir un poco de mi conocimiento y experiencia en el tema. Como mencionó el profesor, lo que vamos a hacer es un ejercicio de cálculo de anomalías climáticas, una pequeña demostración del potencial que tiene un lenguaje de programación como R para procesar grandes cantidades de datos y generar resultados de una manera bastante sencilla y práctica, de una manera bastante flexible. Antes de iniciar con el ejercicio, me gustaría empezar con una pequeña parte conceptual, definir qué son las anomalías climáticas. Bueno, las anomalías climáticas, esto está en pantalla grande. Se definen básicamente como una desviación o diferencia de una variable climática específica, sea la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración potencial, la velocidad del viento, etcétera, con respecto a un valor de referencia histórico para un determinado periodo de tiempo. Es decir, lo que hacemos es comparar cómo se desvía una serie de datos, por ejemplo, futuros, con respecto a una serie histórica. Y el resultado de esa desviación, de esa variación, es lo que nosotros denominamos anomalía climática. Para hacer este cálculo, utilizamos series de datos históricas amplias, unidades climáticas, de por lo menos 30 años para que nuestros resultados sean bastante confiables. Entonces, en el ejercicio que nosotros vamos a realizar, vamos a calcular anomalías climáticas de precipitación y de temperatura máxima y de temperatura. Aquí a la derecha, aquí podemos ver la forma de cálculo, el cálculo que vamos a hacer nosotros. Para calcular la anomalía de precipitación, mencioné conceptualmente, básicamente es la diferencia entre una serie de futura, periodo futuro, menos una serie histórica o periodo de referencia, entre los datos del periodo de referencia multiplicado por 100. ¿Por qué por 100? Porque en el caso de la anomalía, usamos este resultado en un valor porcentual, cambio porcentual, un cambio relativo con respecto a una serie histórica de datos. Para la temperatura, la anomalía de temperatura la expresamos como una diferencia absoluta, es decir, la diferencia entre una serie futura y una serie René, histórica. perdón que te interrumpa. ¿Crees que podrías acercarte más a tu micrófono?
y revisar la conexión de tu internet porque se escucha un poco cortado. Hey, sí, voy a acercarme. A ver si. Listo, muchas gracias. Ok, gracias. Sí. Entonces, como estaba explicando, la fórmula de cálculo es la que vemos acá a mi derecha, la precipitación y para la temperatura. Y el resultado es bastante intuitivo, porque dependiendo del signo del resultado, del valor final, nosotros podemos estimar, por ejemplo, cambios o tendencias en el clima. Por ejemplo, un valor positivo indicaría en el caso de la precipitación un incremento de la lluvia, un incremento de las temperaturas. Un valor negativo, pues, significaría una reducción de la lluvia o de la temperatura. ¿Qué resultados utilizamos para representar, para simplificar esta serie de tiempo, tanto futura como el valor promedio de esa serie de datos? Ok, entonces para realizar este cálculo, esta operación, este ejercicio, hemos definido un pequeño protocolo, un proceso de cálculo anual en RStudio para aprovechar el potencial del lenguaje de programación que es muy útil para el análisis de datos. Entonces, básicamente, el proceso está dividido en cinco pasos, pero en el código que vamos a ejecutar, a trabajar, van a ver que está todavía más simplificado, pero para entenderlo de una manera más sencilla, lo he dividido en cinco pasos, que consiste primero en la descarga de datos históricos y futuros, la serie de tiempo que les mencioné de 30 años para los datos históricos y la serie futura para hacer la comparación. En este caso, nosotros vamos a utilizar como fuente de datos la plataforma WorkLIM 2.1, que es una fuente de datos bastante reconocida en el ámbito de los estudios de evaluación de impacto de cambio climático. Después de que nosotros descargamos los datos históricos y futuros, procedemos a hacer un ensamble de modelos. En el caso de los datos futuros corresponden a simulaciones, a modelaciones de los sistemas climáticos. Y para eso nosotros utilizamos dos conceptos fundamentales: modelos climáticos y escenarios climáticos. Los escenarios climáticos, en términos generales, son suposiciones sobre cómo se va a desarrollar, cómo serán trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero basado en un conjunto de supuestos sobre, por ejemplo, desarrollo socioeconómico, desarrollo tecnológico, políticas ambientales, etcétera. Y los modelos climáticos son representaciones matemáticas bastante complejas del sistema climático. Y simular esas condiciones atmosféricas, esas condiciones, los sistemas climáticos a escala, ya sea global o regional. Entonces, los modelos y los escenarios van de la mano porque los modelos permiten poder a cuantificar o realizar o transformar esos supuestos que contemplan los escenarios climáticos para realizar estimaciones cuantitativas del sistema climático en el futuro. Entonces vamos a realizar eso. Luego hacemos el cálculo de las anomalías. Después de que ensamblamos los datos futuros, los datos de los modelos, hacemos el cálculo de las anomalías climáticas. Vamos a parar aquí tal vez para mejorar la conexión. Hacemos el cálculo de las anomalías climáticas, que es utilizar la ecuación que les presenté anteriormente, la diferencia entre la serie futura menos la serie histórica, básicamente. Luego hacemos una visualización de resultados, aquí podemos generar mapas, gráficos de todo tipo, y luego hacemos el cálculo de estadísticos zonales. Usualmente nos interesa, por ejemplo, identificar sitios prioritarios, o focalizar intervenciones, y para eso es muy útil poder identificar cómo afecta el cambio climático de manera diferenciada por regiones, por zonas. Entonces, vamos a hacer esa operación. Entonces, salgo de la presentación y paso a RStudio. Listo. Ahora estoy acá en RStudio. Entonces, vamos a utilizar a René, un proyecto. René, disculpa, comparte la pantalla de RStudio. Ok, sí, vamos. Ahí. Listo. Entonces, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Yo este ejercicio lo he dividido en tres scripts, en tres códigos. El primer código consiste básicamente en la descarga y descargar y guardar los datos históricos y futuros. Entonces, quiero que lo pasemos de manera general, rápida, enseñarles lo principal que las
funciones principales que utilizamos para realizarlo y quiere iniciar con algo primero. Este ejercicio, básicamente, para este ejercicio utilizamos unos cuantos paquetes. Esa es la ventaja de RStudio, que a diferencia de programas como QGIS, ArcGIS, Saga, etcétera, que pues demasiados procedimientos, demasiados clic. En R hay muchas funciones, muchos paquetes, perdón, muchas bibliotecas que tienen funciones muy específicas que te ayudan a simplificar el proceso, o determinadas tareas que uno quiera realizar. Entonces, para este trabajo, son las librerías o bibliotecas que estamos utilizando para realizar este ejercicio, son básicamente cinco. Hay otras librerías que estamos utilizando, pero son para hacer tareas muy específicas y más de apoyo. Utilizamos el paquete Terra. Terra es un paquete especializado para trabajar con archivos raster y vectoriales. Usamos el paquete Geodata, es un paquete especializado para la descarga de datos. Este es el que vamos a utilizar para descargar tanto los datos históricos como los datos futuros. Utilizamos el paquete dplyr, que sirve para manipular objetos, simplificar funciones, etc. Utilizamos el paquete gplot2, que es un paquete especializado para la realización de gráficos. Y utilizamos finalmente un paquete que se llama Extractor, o Extractor, que funciona para poder generar estadísticos zonales de archivos vectoriales o archivos raster. Entonces, esos cinco paquetes básicamente son como el corazón, pues, para realizar este ejercicio, porque permiten simplificar y realizar de una manera muy eficiente este trabajo. Entonces, para realizar este ejercicio, vamos a empezar estableciendo el directorio de trabajo, aquí limpiando mi entorno, y vamos a cargar el área de trabajo. Vamos a hacerlo para un área que acabamos de ver con el profesor Ney, que es el corredor seco de Nicaragua. Entonces, voy a cargar un polígono de Nicaragua, que descargo con el paquete Geodata, por cierto, y voy a visualizar. A ver aquí. Te falta correr los paquetes. Sí, aquí. Listo. Cargo el paquete. Cargo el área. Cargo un polígono de Nicaragua que vemos acá, que vamos a utilizarlo para nuestra área de estudio. Y cargo el área del corredor seco de Nicaragua, que es, por ejemplo, el capítulo con el que fue desarrollada la aplicación de cosecha de agua. Entonces vamos a visualizarlo. Aquí sobre el polígono de Nicaragua pueden ver de que es una sección bastante, ocupa una superficie bastante considerable del área del país, aproximadamente el 30%. Entonces vamos a generar el cálculo de anomalías climáticas para toda esta área del país. Ustedes pueden utilizar cualquier área de su interés para cualquier país, a Perú, Guatemala, Honduras, Panamá, etc. Entonces, las siguientes secciones del código corresponden a la descarga de los datos. Los datos de lluvia, los datos de temperatura máxima y los datos de temperatura mínima. Yo el ejercicio ya está preparado para evitarnos de perder tiempo en la descarga de los datos, pero vamos a repasar algunos aspectos claves. Por ejemplo, para descargar los datos de lluvia, de precipitación, del periodo de referencia, podemos visualizarlos aquí a mi derecha. Aquí. En R, utilizando el paquete Geodata, por ejemplo, podemos descargar de una manera muy rápida, muy eficiente. Por ejemplo, estos datos que vemos aquí corresponden a datos de precipitación de 30 años mensuales para toda el área de estudio. Pues la descarga de estos datos toma alrededor de unos cuantos segundos y la visualización pueden ver de que es un proceso bastante rápido. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un raster de este tipo para precipitación, que es el que estamos viendo, para temperatura máxima y para temperatura mínima, que corresponden a mis datos del periodo de referencia. Entonces, eso es lo que realizo, por ejemplo, con la línea 30 que estoy señalando, con la línea 31. Luego ajusto, por cuestiones de estética, de manejo de los datos, cambio los nombres de los raster para asignarle el nombre correspondiente a cada mes del año, de enero a diciembre, y guardo los archivos con esta función que tenemos acá. Guardo acá y listo. Si yo quiero realizar alguna visualización de estos datos, me interesa caracterizar condiciones climáticas históricas de mi área de estudio. Bueno, sí, aquí me dio error porque no ejecuté la línea 30 y 31. Vamos a hacerlo aquí. Guardo. Ya. Ok. Entonces, si yo quisiera hacer alguna visualización de
de mis datos, para hacer alguna caracterización, un gráfico, pues en R hay una infinidad de herramientas para realizar este tipo de tareas. Por ejemplo, si yo convierto estos datos que están en formato raster, en un formato data frame, es decir, una tabla de datos, yo puedo manipular esos datos para poder realizar gráficos, por ejemplo, de dispersión, como un box plot, para ver cómo se distribuyen los datos. Así, de este tipo, ya puedo, por ejemplo, caracterizar cómo se comporta la precipitación para determinados, para cada mes del año. Para cada mes del año. Y de esta manera ya puedo iniciar con una caracterización del paisaje, conocer cómo se comportan las condiciones climáticas en ese sitio. Bueno, esta es parte de las cosas que podemos hacer. Aquí a continuación se repite el mismo procedimiento para los datos de temperatura máxima y de temperatura mínima. La siguiente parte del script, del código, corresponde a la descarga de los datos futuros. Lo tenemos acá. Y utilizo, como siempre, los paquetes que yo les mencioné: Terra, Geodata, DeepLayer, etc. Entonces, vamos a hacer el cálculo, o perdón, la descarga de los datos para mi área de estudio, que corresponde al corredor seco de Nicaragua. Entonces, para eso utilizamos también una función del paquete Geodata que se llama CMIP6-Tile, que me permite acceder a 24 modelos climáticos del CMIP6 que son disponibles para descargar a una resolución de aproximadamente 1 km², que es una resolución bastante, bastante buena, adecuada para realizar estudios, para analizar comportamiento, distribución de variables climáticas, anomalías a escala, por lo menos áreas de 100 km². Entonces, en este ejercicio, este código que tenemos acá, que se los va a compartir, permite descargar datos para tres modelos climáticos. Nosotros seleccionamos tres modelos que son adecuados para simular las condiciones climáticas en la región, que son este modelo que tenemos acá, este modelo que tenemos acá y este otro modelo que tenemos acá. Descargo los datos de cada variable para cada modelo y descargo los datos considerando dos escenarios climáticos y un periodo futuro. ¿Cuáles son los dos escenarios que estamos considerando en este ejercicio? El escenario SSP 2.4.5, que considera que corresponde a un escenario bastante optimista, en donde las naciones, las personas asumen responsabilidades en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, y un escenario pesimista, que sería el SSP 585, que lo tengo aquí abajo. Se repite el mismo código, solo que para otro escenario climático. Aquí está, 585, que se refiere a un escenario más pesimista, en donde los países, las sociedades, las naciones, etcétera, han elegido tomar una ruta de desarrollo socioeconómico que implica un consumo excesivo de combustibles fósiles y que por lo tanto se traducen en más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con esta sección de acá, yo puedo descargar los datos futuros para cada uno de esos tres modelos y para cada uno de esos escenarios y para cada una de las variables que estamos considerando de una manera bastante sencilla. Nosotros solo le indicamos las coordenadas del área de estudio, le especificamos el modelo, el escenario, el periodo de tiempo, la variable que queremos descargar y finalmente le decimos que me lo recorte para el área específica que a mí me interesa trabajar. Y así, así de sencillo. Ok. Entonces, yo guardo los archivos y pueden ver, guardo los datos del modelo 1, 2 y 3 de precipitación, de temperatura máxima y de temperatura mínima del primer escenario y hago el mismo proceso para el escenario 2, el 585, el 5.8.5, los datos de precipitación, de temperatura máxima y de temperatura mínima. Y listo. La segunda sección del código me realiza ese proceso, descargar los datos futuros de los tres modelos climáticos que estamos considerando para este estudio y bajo cada uno de los escenarios. Y la tercera parte del código, que es la parte que es un poquito más larga, consiste en hacer el ensamble, lo que vimos en el paso 3 del esquema que les presenté anteriormente. Entonces, lo que hacemos es que después de que guardamos los datos futuros, simplemente los cargamos nuevamente acá en otro script aparte para llevar un mejor orden. Por ejemplo, los voy a cargar yo acá, le voy a dar control enter. Ya cargaron acá, aquí lo podemos ver. Aquí están, aquí a mi derecha.
Y lo que hago es ensamblar los modelos. ¿Y qué consiste en ensamblar? Básicamente consiste en reducir la incertidumbre que tiene asociado cada modelo, que cada modelo climático es independiente uno del otro, para poder tener un solo valor simulado. Esto ayuda, este proceso ayuda a poder reducir la incertidumbre que tiene asociada cada modelo para representar o simular las condiciones climáticas en un área determinada. Entonces hay muchos métodos de ensamble que se basan en técnicas estadísticas, algunas que son muy sofisticadas. En nuestro caso, y la más común de hecho, es utilizar la media aritmética. La media aritmética de cada uno de los modelos corresponde al resultado del ensamble que estamos aplicando para la variable de precipitación, temperatura y temperatura para cada escenario climático. Entonces, lo que hago yo con este código, con esta línea acá, por ejemplo, la 49, es que simplemente con una función básica de R que se llama min media, yo calculo el promedio de los tres modelos y ya tengo los resultados ensamblados de los tres modelos climáticos que yo descargué. Entonces, lo que hago, básicamente, podemos ver aquí individualmente, veamos el objeto que tiene los datos del primer modelo. Tenemos acá modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Modelo 3 aquí. Listo. Aquí. Y lo que hago simplemente, tengo los datos de cada modelo, calculo el promedio y mi resultado es el ensamble de esos resultados. Entonces, con estos datos, que ya corresponde a un único valor futuro, yo realizo el cálculo de las anomalías climáticas. Cambio los nombres de los objetos para que ponerles un nombre más amigable, los nombres de los meses del año, y guardo esos resultados de esos ensambles. Ok. Lo guardo como raster, pero si yo quiero guardarlos como tablas, puedo usar una función del paquete Terra que se llama as.dataframe para convertirlos en tablas. Entonces, es lo que hago acá, en esta línea. Creo la tabla y la guardo. Y es sencillo. Entonces, tengo las dos opciones. Puedo trabajar los datos como un raster para utilizar, por ejemplo, álgebra de mapas, cosas por el estilo, o los convierto en una tabla para generar, calcular estadísticas de otro tipo o hacer otros análisis que me interesen. Entonces, realizo lo mismo para el segundo escenario. Y ahora voy al cálculo de las anomalías climáticas. Yo ya tengo los datos de precipitación y temperatura para ambas series de tiempo, para la serie histórica y para la serie futura. Entonces, lo que hago simplemente es cargar esos datos. Por ejemplo, cargo acá los datos de la serie histórica y procedo a hacer el cálculo de las anomalías climáticas con la fórmula que yo les mencioné, que yo les enseñé anteriormente. Aquí lo podemos ver. La precipitación del escenario 245, el escenario futuro, el periodo futuro, menos la precipitación del periodo de referencia. Ok, entonces, nosotros, y en el caso de la temperatura, es la temperatura futura del escenario 245 o del escenario 585, menos la temperatura del periodo histórico, de la serie histórica. Entonces, ejecutamos estas líneas de acá y así de fácil ya tenemos calculadas las anomalías climáticas. Si yo quiero hacer alguna visualización, por ejemplo, puedo generar mapas, gráficos. Aquí yo les quiero enseñar algunos gráficos, algunos mapas sencillos. Por ejemplo, acá tenemos el resultado de la anomalía de precipitación para el corredor seco. Si yo quiero ver, por ejemplo, la distribución administrativa de los sitios, podemos ver que aquí en esta zona, vamos a verlo más grande acá. Y aquí en esta zona de acá, es donde se concentran los valores más bajos, los valores negativos. Entonces, ¿qué indica? De que en esta zona de Nicaragua, del corredor seco de Nicaragua, se va a manifestar o va a experimentar una mayor reducción una reducción de la lluvia, incluso en el escenario más optimista, que es el escenario 245. Yo puedo guardarlos, bueno, podemos hacer el mapa de temperatura máxima, por ejemplo. Y lo tenemos para el escenario 1. Luego para temperatura mínima. Aquí lo tenemos. Podemos ver que los resultados son positivos, lo cual indica de que va a haber un incremento de la temperatura en el futuro, incluso en el escenario de menor emisión de gases de efecto invernadero. Y realizamos el mismo ejercicio para el siguiente escenario. Generamos estos mapas sencillos
ya nos permiten analizar patrones espaciales o variabilidad espacial de los resultados o el clima en el futuro. Entonces, pero si nosotros queremos realizar otro tipo de gráficos, otro tipo de representaciones, pues en R la cuestión es simplemente manipular los datos de manera adecuada para hacer ese tipo de representaciones. Por ejemplo, si yo quisiera ver un comportamiento mensual de esos datos, puedo generar un gráfico de líneas como el que vamos a ver acá. Vamos aquí. Sí, un gráfico de líneas donde evidentemente podemos ver el resultado de la anomalía de precipitación. La línea roja indica el escenario más pesimista y la línea celeste el escenario más optimista. Podemos ver de que hay una mayor, así de manera general, hay una mayor variabilidad en el escenario de mayor concentración de emisiones. Y la mayoría de los datos se concentran, o de los datos mensuales se concentran en valores negativos, lo que indica, lo que sugiere, de que en el futuro, para el periodo que estamos analizando y bajo los escenarios que estamos considerando, va a haber una reducción de la lluvia en esta región del país. Ok. Entonces, si yo quiero hacer otro gráfico, otro tipo de gráfico, por ejemplo, un gráfico de un box plot para ver la distribución de los datos, lo podemos hacer acá. Y puedo ver de manera general cómo se comportan los datos, cómo se distribuyen los datos para cada escenario a nivel mensual. Entonces, esto ya me permite poder visualizar resultados, hallazgos, otras formas de incluso de representar los datos de una manera que facilite la interpretación, el entendimiento, la comprensión, la toma de decisiones, etc. Entonces, las opciones son bastante amplios. Uno tiene que estar muy claro en lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y de qué manera lo quiere representar para elegir la técnica o el camino más fácil de elegir. Y en R, pues los caminos son bastante amplios. Son bastante abundantes. Pero para terminar aquí esta parte, esto es más de lo mismo, simplemente son las representaciones para el otro escenario, el escenario 585. Si yo quisiera calcular estadísticas zonales, por ejemplo, no me interesa el análisis a nivel de paisaje de todo el territorio, sino que me interesa focalizar sitios o identificar sitios que van a ser más o menos afectados. Entonces, hay librerías, hay paquetes que son específicos para ese tipo de tareas, como es el paquete Exact Extractor que les mencioné hace un momento. Por ejemplo, mi área de trabajo que corresponde al corredor seco se puede dividir en municipios. Se puede dividir en municipios que son los que tenemos acá. Más de 100 municipios están en esta región del país. Entonces nosotros podemos generar o extraer los resultados de esas anomalías para cada uno de esos municipios y poder identificar cuáles serán los sitios más o menos afectados. Entonces aquí con estas líneas de código que tenemos acá, vamos a hacerlo para el primer escenario, por ejemplo, para el escenario 245, los valores de precipitación. Utilizo una función del paquete Exact Extractor que tenemos acá. Creo una tabla y si abro este objeto que tengo acá, que se llama zonal precipitación 245, podemos observar de que hemos generado datos o los resultados de las anomalías de precipitación, por ejemplo, para cada uno de los municipios que están contenidos en esta región y para cada mes del año. Entonces, esto ya me permitiría poder identificar qué sitios van a experimentar una reducción más grande de la lluvia o menores reducciones o que no van a experimentar cambios significativos, etcétera. Entonces ya es una otra forma de poder analizar mis datos y generar otro tipo de conclusiones o generar otro tipo de hallazgos que puedan ser relevantes para mis intereses o mis objetivos de investigación. Entonces, prácticamente este ejercicio lo hicimos desde cero en este espacio de tiempo y pudieron ver de que con R se pueden manipular grandes cantidades de datos, diferentes formatos de datos, sean raster, sean tablas, etcétera, de una manera bastante sencilla. Entonces, en el código, lo que sigue básicamente es repetir el proceso para las demás variables y para los demás escenarios. Y bueno, espero que les haya parecido de su interés y espero que cuando tengan el código lo utilicen, lo trabajen y lo puedan utilizar en sus tareas, en sus trabajos.
Por ahí quedaría. Bien, René, excelente. Es una muestra, ¿no? Que realmente que la programación en sí ya es una herramienta muy útil. Y bien, ahí yo leía comentarios que todo se puede hacer también con álgebra de mapas, pero en tiempo, en eficiencia, ¿no? Realmente es una diferencia abismal. Nos alegra mucho que últimamente nuestros estudiantes están migrando, tanto usando herramientas SIG, ¿no? Plataformas SIG como QGIS, ArcGIS, Saga, pero también están empleando o están que se familiarizan con la parte de programación. Y creo que esa es la ruta, sea donde ustedes tienen que capacitarte con la parte poco a poco de programación. Y justamente eso te queremos invitar. Y si quieres, puedes ser parte de ese proceso junto con nosotros, bienvenido. Pero aquí también te vamos a dejar los códigos para que tú también practiques cuando creas necesario. Entonces, Stephanie, ahí está. Estamos ahí contigo. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Ney. Voy a leer tal vez unas dos preguntas. Todavía nos queda un tiempo. Dice, ¿hasta qué escala mínima se puede graficar? ¿Hasta municipio o menor? Mira, ahí es importante de que también en qué resolución están tus rastres, ¿no? Que están alimentando tu análisis. Actualmente el IPCC en WorkLink se tiene este raster a 30 segundos, que es un kilómetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, usted tendría una capacidad de ver que realmente qué escala sería más apropiada para esa área que tiene en tamaño del píxel, ¿no? O sea, el píxel. Porque tendría usted una resolución muy grande y corta algo con una unidad muy pequeña, pues será no representativo ni para analizar, porque realmente no sería ideal ese tipo de corte. Sí. La siguiente dice que si la herramienta H2O es válida para todo Centroamérica. La herramienta H2O es una herramienta que puede usted crear capítulos. De hecho, tenemos la apertura, ¿no? Comunidad de Cuenca de crear capítulos. Tenemos una lista de capítulos que no hemos podido crear porque estamos muy saturados de tiempo, pero pueden ponerse en contacto con nosotros, la unidad de Cuenca aquí, y ver cómo creamos capítulos. Usted crea capítulo y automáticamente ya cuando la app se actualiza de manera automática ya aparece en la aplicación como tal. Y de hecho es importante también que aparte de crear capítulos en herramienta H2O, también reciba un poco de formación, ¿no? De fortaleza técnica para que también ustedes repliquen ese mismo tipo de procedimiento o ejercicio. Estoy leyendo una que dice aquí, ¿con cuáles recursos contamos para trabajo de calidad del aire? Bueno, en WorkClim es principalmente la parte climática, ¿no? Pero hay otras plataformas de clima también que tengo otro tipo de variables también asociados a variables de calidad del aire, ¿no? Que uno puede también hacer ese tipo mismo de procedimiento. Recuerde que lo que René ha mostrado es un tipo de álgebra, ¿no? De mapas que uno hacía antes en ArcGIS, QGIS, pero de una manera más optimizada, ¿no? Entonces puede usted bajar, descargar variables asociadas a calidad del agua. Son formatos raster que analiza, o sea, usted puede. Si tiene un raster, puede hacer lo mismo que ha hecho René, con cualquier variable, si usted quiere analizarla con este mismo protocolo. Calidad del aire, la parte de incluso de topográfica, ¿no? Relieve, todo lo que se pueda rasterizar puede llevarse un tipo de análisis de álgebra de mapas y optimizar con la parte de herramientas como R o Python. Y ya para cerrar, voy a leer una última pregunta. Dice que si esta maestría se puede aplicar a geología. El conocimiento que te damos, de hecho, yo te invito a que veas los nuevos brochures o boletines de la currícula. La currícula de Cuenca Sencati ha sido actualizada. De hecho, tenemos cursos como Fundamentos Matemáticos para Programación, ¿no? Programación inicial y demás. Que la idea es que ustedes tengan fortalezas en manejo de herramientas, ¿no? Y cuando usted maneja una herramienta, puede aplicarla a cualquier tipo de campo que usted esté desempeñándose. Esa es la idea. Ok, entonces ya para cerrar, agradecerle su participación. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Que tengan Gracias, buena Ney, y tarde. gracias, René. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias.